Muy buenas, esta es la segunda parte del video La guerra contra la Biblia, un análisis a un video de una cuenta de internet ya señalada. Lo conté en el anterior video, en la investigación, se nota de por sí que el señor Rupert Murdoch maneja un holding empresarial. Ese holding empresarial se dedica a hacer negocios. Y su negocio es los medios de difusión masivo. Como vemos, tanto las editoriales, las disqueras, como los programas de computadoras vienen siendo un negocio, los software y los hardware. Es eso. Pero no sin antes decir que estas actividades han influenciado o están involucradas directamente con el cristianismo protestante, con el judeoprotestantismo. Son grandes capitales que se invierten para darle a las iglesias insumos para poder difundir bien su literatura particular o sus programas de pensum o como se dice, ¿no? Sus agendas, ¿no? En cuanto a insumos, me refiero desde papelería, herramientas de computadora y también de programas informáticos. Recordemos a Microsoft y a Apple Computer. No todos los que trabajan para Microsoft o para Apple Computer son protestantes, son judíos o son islámicos. Comparten cierto tipo de religiosidad, un poco, digamos una religiosidad como global, ¿sí? Pero ellos trabajan en un negocio. Ahora bien, continuando con este documental, vimos que HarperCollins Publisher en su librería tiene el libro, los dos libros, Rituales Satánicos y la Biblia de Satán. Aquí, como vemos, estamos en la página de Church of Satan, ¿no? Y voy a bajar el scroll para referirme a algo. Entonces dice los 9 pecados satánicos, ¿no? Aquí está en inglés: la estupidez, la pretensión, el solapismo, el ser a sí mismo como la autojustificación, la conformidad, las perspectivas un tanto lacónicas, y en el 7, que dice forgetfulness of past orthodox, o sea, como involucrarse con aquellas teorías del pasado, ¿no? Orgullo contraproducente y lack of aesthetics, ¿no? Aesthetics, lo que significa como tener como esa actitud hacia la parte la parte social, ¿no? Aquí tenemos la estupidez, la pretensión, el solapismo, el autoengaño, la hipocresía, el conformismo rebañero, la falta de perspectiva, el olvido, ortodoxias pasadas, el orgullo contraproducente, la falta de estética. Entonces acá vemos, en español, voy a leer, el olvido de las ortodoxias pasadas. Estoy
estoy en un sitio de monografías.com que dice: ten en cuenta que esta es una de las claves para lavarte el cerebro a las personas de forma que puedan aceptar algo como nuevo y diferente, cuando en realidad es algo que había sido aceptado ampliamente, pero es presentado en un nuevo empaque. Se espera que nos asombremos y respetemos el genio del creador y nos olvidemos del original. Esto es lo que hace una sociedad desechable. Entonces, para Anton Landon Lavey, el cristianismo es algo desechable, ¿no? Entonces aquí, como tú lo puedes ver aquí en este en el versículo 7, dice: be aware that this is one of the keys to brainwashing people into accepting something new and different, when really it's something that was once withholding. Bueno, accept good is now present and a new package. We are expected to write about the genius of creator or forget the original. This might for responsible society. Bueno, me disculparán en el inglés, pero la idea central que es esto es como ver que esto es como un negocio, ¿no? Entonces aquí vemos uno de los postulados del Illuminati, que dice así: para socavar los regímenes terrenales o espirituales, apropiarse del dominio mundial, etcétera, y haberse imaginado nuestra sociedad desde esos puntos de vista, o si se han entrado en esas intenciones, se han engañado completamente. O sea, estos tipos intervienen en la esfera judía, protestante o islámica como una manera de negocio, ¿sí? O sea, para en su espiritualidad solamente se halla como un sincretismo, como para captar dinero. Entonces acá dice, en este portal que yo mencioné, razonesdeesperanza.com, dice algo así: dice, culpa por asociación. Alguien dice, el presidente del conglomerado que es dueño de Sonderbank, publicador de la nueva International Version, es católico. Bueno, la Orden de San Gregorio. Por lo tanto, la New International Version o nueva versión internacional debe ser una herramienta del catolicismo. Pues yo diría que es una, yo diría que es más que todo un modo como de él hacerse dinero publicando la palabra de Dios. Hacerse dinero pues haciendo el libro. Deben ser una herramienta del catolicismo. Alguien nota que una profesora llamada Virginia Mollenkopf sirvió en el equipo de la nueva International Version, dando una cantidad pequeña de consejo sobre gramática y estilo inglés. La despidieron una vez que descubrieron que ella era lesbiana, un hecho no conocido por los jefes del proyecto anteriormente. Algunos enemigos de la New International Version y la New International Version quieren esta historia, concluyendo que son las Biblias favoritas de los homosexuales, pero no tienen nada que ver, y de hecho ella no fue traductora sino consejera sobre el inglés. Bueno, vamos a ver una cosa aquí en esto, mira, aquí por el buscador de Google dice, aquí está Virginia Ramel Malenkov, oficial website, ¿no? Entonces dijimos acá, voy a bajar el scroll y obviamente aquí en la bibliografía de ella aparece que ella tuvo algo que ver con el comité de la traducción de la nueva
de la nueva versión internacional. Aquí está. Y más abajo dice que ella es defensora de los derechos de los homosexuales, de los bisexuales y de la comunidad trans. O sea, ella es una activista de la LGBT, ¿no? De esa comunidad. Ahora bien, vamos acá. Esta es la nueva internacional versión, como ustedes ven, del son de Van Pulisher. Y aquí vemos, ¿no? La Biblia, nueva internacional versión, con un mensaje que se llama Héroes de la Fe, ¿no? Supuesto. De un pastor llamado Dante Gebel, el de los clásicos de la juventud en Argentina. Pero veamos lo grave del asunto. Lo grave del asunto, y quiero que ustedes pongan mucho cuidado en unos pocos segundos de este mensaje llamado Herejía de Dante Gebel. La gracia de Dios es como la prostituta. Apostasía detectada. El canal de YouTube. Miremos con atención. Porque la prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. A ambas no le importan con quién se meten. A ninguna de las dos le importa tu pasado. Ni a la prostituta, ni a la gracia de Dios. Bueno, con estos 22 segundos de esta escandalosa gracia, como bien lo titula, apostasía detectada, podemos ver que hay personas muy equivocadas, ¿no?, que ven al cristianismo protestante como un negocio. Pues del lado del catolicismo romano, estos tipos han aprendido del catolicismo romano a hacer el negocio de la fe. Vemos cómo alrededor del catolicismo romano se venden ídolos, se venden verdaderas fórmulas de brujería, ¿sí?, con el solo hecho de ganar dinero por unos cuantos. Ahora miremos aquí, ahora sigamos viendo qué dice es el autor de esta Biblia, producto de Sondervan Publisher de Rupert Murdoch. Si vas con una ramera no le importará tu apariencia. Si vas con la gracia de Dios tampoco le importa tu apariencia. Si vas con una prostituta no importa cuál sea tu higiene, si eres limpio o sucio. Adivinen, si van a buscar la gracia de Dios tampoco le importa ni te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente. Y tampoco le importa tu higiene. ¿Cómo les parece? Ahora vemos cómo ese es el trasfondo del satanismo y de los Illuminati en las corrientes protestantes de la llamada teología de la prosperidad, ¿no? Esto es una infiltración al, yo diría que con las técnicas de inteligencia militar más sofisticadas, ¿sí? Esto es una infiltración. ¿Sí? Podemos como, sigamos viendo unos segundos para dar un detalle que ahorita les cuento. No importa, una lo hace con cualquiera, la otra también. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta. La otra es gratis y lo hace por amor. Bueno, aquí quiero ver la carátula de Héroe, ¿no? Bueno, yo diría una cosa, ¿no? Aquí está el puente del antiguo pacto y aquí está el puente del nuevo pacto. Como ven, el puente del antiguo pacto está roto con respecto al nuevo pacto. Está la Biblia Héroe, ¿no? Y aquí como vemos en esta imagen de Dante Gebel, ¿no? Dante Gebel, vemos como aquí aparece como un barco a la deriva, un naufragio, ¿no? Un naufragio.
to bury all your